Ya es que tienes que votar. Ya es que no es como antes. Ya es que ya es como es que ya da igual. Si es que... Migue y Waldo, ¿de qué hablan? Si no la votas tú, los votas a otro. Va a salir a placa igual. Pero no me gustaría que se fuera la Carlina ahora. La fulminada. No hay nadie. No sé, a mí tampoco, No hay pero nadie que diga. un par de personas que todavía no conozco tanto, weón. Sí, para mí buena convivencia, pero no. No lo conoces interiormente. De hecho, la linda tampoco, yo buena convivencia. Y... A él le cuesta mucho más abrirse. Y a Felipe también sé algo de él, de Iván. Están hablando con quién se llevan mejor, con quién se llevan peor. Creo que de Carlín no sé mucho de en plan de su. ¿A quién conocen más en realidad? Porque dicen como que se llevan bien con todos. De su vida de. No conocís tanto a una persona, pero como que te va a llevar un poquito el tiempo de conocerla y como que no te dan ganas. No es mi onda tampoco. Entonces como que. Mala convivencia, no, es que ya es como. Todos se llevan bien con todos, dicen. No hay una persona que te haga mal, que caiga medio bien. No lo está. No es un problema que sea oh, una piña. Debo. Toda una. Aparte, tú fíjate, por ejemplo, el prejunto, la fiesta siempre junto. No, no te aburrí, Juan, yo me aburro. Ah, está aburrido el Baldo. Todos los días con las mismas Bueno, personas. muchísimo, sí. Después, y después cuando estemos fuera los vamos a echar de menos, acuérdate. Obvio. Levante no está. Te levanto, todavía no está, te levanto. Hoy podríamos jugar un taca-taca después. ¿Un ping-pong? ¿Eh? No. El taca. Voy a entrenar, yo voy a reposar. Ah, pero me duelen los brazos Ahora hoy mañana. día. Uy, ganó. Yujuy entrenando, qué raro. Perdió hoy día, perdió. Sí, perdió contra Michu. Los brazos hoy día, pero mañana, mañana cuando estén en la prueba del Ah, líder pluma, entreno. tranquilo. Ahora está ahí agarrando para el huevo, Yujuy. No hay nada para hacer, po. No hay nada para hacer. Y esta vida hay que echar la talla. De que yo había viajado con mi ex a Brasil. ¿Y se puso? ¿Sabéis qué? Una vez un abuelo, weón. Bueno, era relajo. ¿Sabéis lo que es el relajo? A ver, una anécdota del abuelo del Baldo. Como mujeriego. Mujeriego es muy una palabra muy fuerte. Mi abuelo era un layo, dice. Fuerte. Sí, muy fuerte. Ya, Lacho es Lacho. más así como picarón. Tenía una dama por ahí. Ah, bueno. Dama, era casapo. Tenía una mujer, una dama por ahí casada, dice. A hacer el acto que ya todos saben. De repente, como las 3 de la mañana, Toca la puerta. ábreme la puerta porque era un... Estaba en la casa de su amante, el abuelo del Baldo, y llegó el marido. viejo ya. Y trancaba la puerta con un chuzo. Que agarran a correr, pues mi abuelo corría para allá, la vieja corría para acá, todos para allá. Y yo te va, métete abajo de la cama, le, porque era un catre antiguo. Y él se mareó. Y le dice, tanto que te demoraste. ¿Ya? No, es que estaba media dormida, le dice a la mujer. Tal que tengo re mucho hambre. Shush. Así que la señora le sirvió a comida. ¿Ya? El marido llegó abajo de la cama. Oh, Y no. el marido llegó. ¿Cómo abajo? Sí, pues todavía seguía abajo de la cama. Es antiguo, ustedes no. ¿Y Tú dónde conoces todo? ¿Y dónde? las casas del campo. ¿Y dónde? Está con el marido y la señora. Y el marido llegó cariñoso. Y también se. Ah, a todo esto el abuelo del Baldo abajo de la cama. ¿Le ocurre? ¿Cómo se llama esta niña? La Carlín, el chiquichí, ¿cómo es la weá? Ah, llegó cariñoso encima el marido, todo. Tu abuela está No, pues si abajo. sabe que está debajo de la cama, pero es que no podía salir, pues en qué momento, cansa de rato de ahí. Después de eso, el conversar, porque normalmente pasa esa weá y conversó como una hora más y medio viejo. Yo me acuesto a dormir si soy el abuelo del Baldo. Solo durmiendo ya. No, empezó hasta a roncar y toda la weá. Se fue. Y siente él por el lado así. Que le golpeó el caso a la señora. Ah, le avisó después de 4 horas, le hizo. Y le avisó. Señora, y se para mi abuelo. Y mi abuelo va de enojado. La puerta abierta, ¿no? Y el viejo se levantó, pues dijo, ah, ¿y qué pasó aquí? Joder. Mi abuelo falleció el 97, Ya. pues. Ah, fue hace mucho. Es una historia antigua acá. Se fue así. Te pues, mucho antes, el 97. Pues. Mi abuelo murió el 97. Oye, La historia del abuelo del Baldo. ¿hoy día jugamos? Sí, vos, después vamos a jugar. Sí, voy a. Es que ayer no hice nada. Ya. Estoy pajeado hoy día. No, tranquilo, mañana. Estoy pajeado, dijo. Sí, voy a. Es que ayer no hice nada. Ya. Estoy pajeado hoy día. No, tranquilo, mañana lo hacemos.
Sobre que le dice Pajaldo, le dice Claudio. Mañana en la mañana, decía yo, porque Sí, cuando están en la mañana en prueba la de ley, tarde, sí. mañana hay nominaciones, Sí, aquella weá. nominación. No Será que para, usted es muy Yujuy. bueno, mi abuelo acá. Sí, no hay problema. No para de entrenar, Yujuy. Bueno, ahí están las cosas, la casa. Bueno, ahora sí voy a saludarlos un poquito. Deberían poner placas positivas para que salgan las plantas, dicen por acá. Iván Chanta, dice Yamil. Carlin se queda, dicen. Hola Williams, buenas noches Maca, ¿cómo andan? Dora, bueno Alicia, bienvenidos todos los que se van sumando, piden like, ponen like. No se olviden nunca de poner el me gusta. Pajeado es aburrido acá en Chile. Ah, acá pajeado es como que no tenés ganas de hacer nada. Así. Tipo te dicen, ¿vamos a limpiar el departamento o no? Estoy repajeado hoy. Viento afuera. Últimos días, sí. No sé por cuánto tiempo queda bien, pero ya hablan de recta final y hoy fue la última prueba clasificatoria del líder, o sea que mañana es la última prueba del líder. Sí. Mañana la última prueba del líder. Quedan 9 participantes de todas formas, pero seguramente sean 4 los finalistas. Haya algún que otro abandono voluntario y alguna gala doble eliminación. No se sabe la fecha, pero fines de octubre, principios de noviembre. Entrena el juji y charlan adentro. ¿Cómo está Yujuy? El único entrenando.